Este lugar sagrado corre peligro. ¿Lo ves, Tolga? Te dije que era Crane. ¿Estás seguro? Está raro. Siempre ha sido raro. ¡Crane! ¡Lo logramos! ¡Volamos! Pero no con la mochila cohete. ¡Pero encontramos un avión! Estaba en buenas condiciones. Solo tuvimos que hacer algunos ajustes. Pero la junta se rompió. Perdió todo el combustible, el motor se paró... Tuvimos que saltar, pero el señor Volkan, nuestro jefe... Siguió adelante, fue hacia el oeste. Tienes que encontrarlo, Crane. ¿De verdad os importa alguien aparte de vosotros? Nos ofendes, Crane. Además, Volkan es millonario. Nos hará ricos. De acuerdo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Fácil. El señor Volkan tiene un transmisor en su mochila cohete. Es nuestro... seguro. Ya sabes, por si se le pasaba por la cabeza jodernos. Uno no se puede fiar de nadie. Coge ese dispositivo rastreador. El pitido sonará más rápido cuanto más cerca estés del transmisor. Y cuando vuelvas, ajustaremos este dispositivo rastreador para que puedas buscar otras cosas. Tolga, díselo. Todo lo que lleve un chip, Crane. Y hoy en día muchas cosas lo llevan, ¿no? El equipamiento militar, por ejemplo. Pero primero, Volkan. ¡A por él, Crane! ¡Puedes hacerlo! ¡Creemos en ti! Hay que decirle ese tipo de cosas a gente como...
Los de la tripulación no eran extranjeros, sino unos pobres infelices que trataban de escapar de Harran. ¿Algún superviviente? Son peligrosos. Hay dos supervivientes, pero no. No son más que un par de científicos locos suicidas. Tienen más peligro para sí mismos que para los demás. ¿Científicos, dices? A la madre le gustaría que les echaras un ojo, por lo que pueda pasar.
Debo de andar cerca. Caliente. Caliente, caliente. ¿Dónde te metes, Volcán? Chicos, he encontrado el transmisor de Volcán. ¿Ves, Tolga? Te dije que lo encontraría. ¡Paga la apuesta! Espera, ¿Kane? ¿Volcán está bien? No sabría deciros. ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Has perdido, Fatin! No sé si está muerto, chicos. Solo he encontrado su mochila, pero de él no hay ni rastro. ¿Alguna idea? Somos genios, claro que tenemos ideas. Estamos preparados.
No es que no nos fiáramos de él, pero lleva otro transmisor en uno de los zapatos. Pon el segundo canal en el dispositivo de rastreo y continúa con la investigación. ¿Qué coño? Tú no eres Volcan. ¿Acaso debía serlo? ¿De dónde has sacado esas botas? Oye, que él ya no las necesitaba. ¡Aparta! ¿Lo has matado? ¿Dónde está? Se transformó. Maté a un monstruo, no a un humano. Mierda, ¿dónde? Le metí un tiro en la cabeza. ¿De dónde está el cuerpo? Ah, no muy lejos de aquí. Oye, si tanto te importan las botas, te las puedo pagar sin problema. No, olvídalo. Chicos, he encontrado a Volcan. Fatin, Tolga, ¿estáis ahí? ¿Dónde os habéis metido, joder? ¡Socorro! ¡Estamos rodeados! Tú grita más, Fatin. A ver si descubren dónde estamos. ¡El tren! ¡En el puente! ¡Diles que tenemos lanzafotones portátiles! ¡Lanzafotones! ¡Pero si no son más que linternas, Tolga! Como si ellos supieran lo que es un fotón. ¡Cabrones! ¡Tolga, cúbreme! ¿Con qué? ¿Con un palo? ¡Aléjate de la puerta! Tengo un regalo para usted, Jasir. No me lo puedo creer. Lo has encontrado. Ha costado lo suyo. Pero si tiene tanta importancia para usted, ¿cómo dejó que Adam se lo llevara? Es una larga historia de la que no me enorgullezco. Digamos simplemente que un día bajé la guardia, pero ahora lo he recuperado. Gracias. Venga ya, no me deje así, Jasir. ¿Qué pasó? Prefiero no hablar de ello. No puede ser tan malo. ¿Qué fue? ¿Una apuesta o algo así? ¿Había alguna mujer de por medio? Una mujer y un pollo. ¿Un pollo? Fue hace 5 años.
La madre de Esgi nos había dejado hacía 18 meses y empecé a sentirme solo. Y aquí en la ciudad había una viuda. Le gustaban los pollos. ¿Cómo? ¿Fritos? No, los tenía como mascotas. Y Adam tenía un gallo espectacular y una gran debilidad por las cartas. ¿Hasir, me está diciendo que perdió la espada de su abuelo en una partida de cartas por un pollo? Chico, recuerda que te he dicho que no me sentía orgulloso. Bueno, ¿y qué pasó con la viuda? ¿Tú qué crees que pasó? Adam se quedó con el gallo y con el alfanje de mi abuelo, y la viuda se casó con él.
Martín. Olga, soy Crane. ¡Crane! Dejad que despeje la zona. ¡A por ellos, Crane! El hombre adecuado en el lugar adecuado. En su entorno natural. ¡Crane! ¿Por qué tardas tanto? ¿Eso? ¿Lo de matar no era tu especialidad? No los distraigamos, no vaya a dispararse en un pie. Sí, mejor. ¡Céntrate, Crane! ¡A ganar! ¿Crane? ¿Crane? Tenemos algo que te servirá de inspiración. ¡Dale caña, Tolga! Despejado, podéis salir. Estamos en uno de los vagones, no dispares. Llama tres veces y te dejaremos entrar. Tolga, ¿estás loco? No le pidas que se ponga a contar.
¡No ha llamado bien! ¡Largo! ¡Soy yo, Crane! Déjalo entrar, Fatin. Es él. Tenía razón. No sabe ni contar hasta tres. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Un proyecto secreto. No hables del tema, Fatin. Ya sabes que la gente como él larga todo lo que oye. Pero puede que sea de ayuda más adelante. Pues se lo contaremos cuando ya sea de ayuda. A lo mejor deberíamos dejar que se quedara aquí. Que se junte con nosotros solo puede hacer que se vuelva más listo. Me asombra vuestra generosidad, pero creo que me habíais hecho una promesa. Nos subestimas, Crane. Lo hemos hecho de forma remota hace un momento. Este dispositivo reacciona a cualquier cosa que lleve un chip. Y cuando algo lleva un chip... Suele ser porque tiene mucho valor, a excepción del perro del vecino. Vamos a darle, Tolga. Hay que ponerse ya manos a la obra. Crane, estaremos en contacto. Cuídate.